Están varias casi similares. Los mexicanos tienen muy importantes, son la familia. Qatar también la misma, la familia es muy importante. Desde 10 minutos yo hablo con mi mamá. Es siempre, la familia es muy importante para nosotros. Y también la comida, carne, el taco, hay similar en mundo árabe, el picante también, hay similar en el mundo árabe, arroz aquí, casi similar, hay muchas. La cultura, me encanta la cultura mexicana, pero hay muchas diferentes culturas. La gente en Qatar es muy cariñosa, muy amable, y gusta mucho el visitante. Para nosotros, cuando no tenemos visitante, es muy importante para nosotros. Tiene siempre prioridad. También Qatar prepara muchas para los aficionados. Por ejemplo, cruceros, carpa árabe, hoteles, y hay muchos para ver, como museos, el Zócalo, playas, playas muy, muy bonitas, arena muy blanca, y hay dunas directamente al mar, directamente al mar. Qatar, un país musulmán, no toma alcohol, pero hay mucha gente vive en Qatar y no está musulmán. Por eso Qatar respeta eso y permite a toda la gente tomar alcohol en hoteles, en bares, en restaurantes, pero más restricta en la calle. En la calle no permite. Y también en los estadios no permite alcohol entre el estadio, en asientos, pero fuera, en el fan zone, sí, puedes tomar alcohol. Para las mujeres, creo los mexicanos no tienen mucho problema porque la ropa de las mujeres aquí es casi larga, siempre como pantalón largo, eso. Solo el país no permite, como se dice, en público muchas corto, ¿no? Pero en fiestas, las mujeres corto, como quieran, en fiestas en Qatar. También el playa, hay muchas mujeres, no solamente extranjeros, qatarí, trajen, ¿cómo se dice?, dos pies bikini en la playa. El país muy abierto, pero solo poco restricta para no tomar alcohol en la calle y después manejar y algo está abierto. Y quiero también invitar a todos los mexicanos a Copa Qatar México la próxima semana, el sigue también, el final. Y también quiero invitar a todos los mexicanos a Qatar para disfrutar el país y disfrutar el Copa Mundial en 2022. Bienvenido a Qatar.